caminando todos a una yarda que está aquí. Cerquita, háganse con lo. Cuidado con Yeye, que Yeye no trae cuerda. Bien, espérate. No, Jorge se lo quiere llevar así. Mira, ya andan viniendo a preguntar por las, por la escuelita. Ya vaya otra niña. Ahí yo quería que fuera Jorgito. Pa' aquí. Pues nada. Se me baja cachucha. No, agárralo. Ah, la cachucha. Sí, es que se la va. Ni se diga Jorge, ve, va allá cargado de lo que compró. Y acá hay mami también. Y Bonnie. Y Jorgito. A ver, Jorgito, ¿qué agarraste? Wow. No lo puedo creer. Y Yeye, está caliente para venir abajo. ¡Córrele, papas! ¡Córrele! ¡Atrás de la tisha! Está bien caliente y este va con sus pasos. ¡Córrele! Sí, córrele. No, pues allí ya no. ¡Corre, papas! Ya llegamos. Sí, pues ahora no me tenía de su resbaladilla. Hola, hola, bueno, pues nos vamos a arreglar. Vimos ya con la cremita para empezar el maquillaje. Vamos a ir a misa. Así que, ay, ya hasta me llené acá. Lo que ya me hice primero fue mi cabello. Ya nada más me maquillo y me voy a cambiar. Mientras se me hidrata, voy a utilizar esta pomada de Melanie para las cejas. Me voy a hacer primero la ceja, como siempre. La rellenamos. La estoy limpiando y corrigiendo con mi base para que se vea un poquito más natural. No quiero que se vea algo exagerado. Esta también me la voy a poner en los párpados para ponerme mi sombra. Voy a utilizar esta paleta súper viejita que tengo, pero utilizo demasiado. Así que algo naturalito. Bueno, ahorita ya voy con la base. Me puse el primer y a la base, no, a la base le pongo unas gotitas de este para que me dure un poquito más porque está haciendo muchísima calor. Aquí estoy sudando. Y acá por acá está Ivonne. Con el aire. En cueros. Y bueno, pues como podrán ver, ya casi termino mi maquillaje. Nada más me faltan los labios. Pero primero fui a comer porque ya tenía hambre y vine a bañar a mi bebé. Ya casi lo saco, más voy por la toalla porque se me olvidó. Y busco qué ponerme y ahorita les muestro. Vean, estoy entre este vestido y este pantalón con una blusa. Pero como está haciendo mucho calor, yo creo que el pantalón no me lo voy a poner. Y estoy optando por este, pero como se transparenta un poquito, le voy a poner este saco sin manga. Así que déjenme lo pongo a ver qué tal, ¿ok? Creo que no es buena opción porque sí se transparenta mucho. Y aunque traiga el saco, creo que se va demasiado. Así que voy a poner este vestidito porque el pantalón siento que me va a dar mucha calor. No, bueno, pues ya al final me puse vestido de mezclilla con este saquito que está muy arrugado de aquí, pero pues como te sientas, y los zapatitos de piso. No, es lo que voy a llevar, y ahora me pongo el labial. Y bueno, pues así vamos, ya justo también ya está listo. A ver. Ya. Me cambié. Ya bañé. Estamos listos para ir donde. Bye. Hello, bienvenidos
otro vlog. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya acaba Jorgito. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos el día de hoy. Sí, debe ver, mami. Así que. Sí, puede, mira. Ahí va. Sí, sí, puede, dale. No le falta ese que es. Es que es, súbete ese. Súbete este para arriba. Más. Parece que ahora sí llegamos temprano, así que vamos a apurarnos. Ya no. Ya llegamos. También. Ya salimos de misa. Siéntate, papá. Corre, corre. Vamos a ir a comer porque Jorge llegó de trabajar y nos salimos rápido porque se nos hacía tarde. Así que quiere pizza. ¿No, papá? Pues quisiera. ¿Cómo que? Bricks de Mexican, pero pizza está bien. No, pues tú lo que quieras. Hello, pues cambio de planes, vamos a vamos por los compadres y vamos a ir a comer Mexican camarones. Así que ya tenemos mucho que no agarramos este bowling crab. Así que vamos a ir. ¿Sí, papás? ¿Con qué vamos a ir? Hoy quiero ir a ver a dónde vamos. A ver a dónde vamos. A ver a dónde vamos. Vimos aquí. Ahorita vinimos aquí a la misa, persínate. Beso. Ah, sí, así se persina él. Así que ahora estuvo más inquieto, ¿no? Pero poco a poquito. Pero no hace ruido, ¿no? No, no, sabes ser prudente. Así que vamos a ir por mis compadres y ahorita nos vamos. ¿Aquí vive Felipe? ¿Listo, papás? Listo. Thank you.
Maya, ¿esos ojos qué? Ah, la luz le molesta, pues sí. Jorge, ya no cabes en la carriola, Jorge. Tuvo que sacar algo. ¿Dónde lo agarraste? De aquí. Ah, viejo. Todo por no traer su cuerda, lo trae con una soguita. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Yeye? Nomás trae la pecherita, pero no trae la cuerda. Y este es su carrozo.
¿Cuál color es este?